Gran historia la que vamos a compartir con usted. Qué orgullo estos niños, nuestros niños, son 7 menores que estudian en nivel primaria aquí en Nuevo León, de origen indígena, y que participaron en el concurso justamente de narración de niños y niñas indígenas de nuestro país. Aquí la historia. Mantener sus culturas y tradiciones es importante para los 2.600 niños con raíces indígenas que estudian en el estado de Nuevo León. Como premio al esfuerzo, 7 estudiantes de primaria fueron reconocidos por su participación en el Concurso Nacional de Narración de Niños y Niñas Indígenas. A pesar de que en Nuevo León no tenemos una cultura indígena, pequeños de estados como San Luis Potosí, Oaxaca y Veracruz cursan aquí sus estudios. Aquí, ¿qué debemos destacar? Que es una riqueza que tiene México, nuestras raíces, nuestra raza, nuestra cultura, la gastronomía, su lengua. Y que no se pierda, que se convierta en algo intercultural. ¿Qué es lo que sucede en estas escuelas que atendemos a los niños? Me da mucho gusto porque los niños comparten su lengua materna y se apropian del español. Hay una interculturalidad. Los menores que fueron reconocidos recibieron premios como computadoras, bicicletas y otros artículos. En sus trabajos, los estudiantes plasmaron sus deseos por vivir en un México mejor, experiencias personales y familiares y el respeto a sus tradiciones. 2 niños originarios de Oaxaca fueron premiados. ¿Por qué escogiste ese tema? Porque me gusta ser músico. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Y qué pusiste ahí en el trabajo? ¿Qué escribiste? ¿Qué escribí? Que si aprendiera músico le enseñaría a los demás de mi pueblo. Ajá. ¿Enseñarías música? Sí. Y le tocaría las canciones. Escribí que mi papá pues era el único de mi casa que tenía un celular. Y que no nos lo quería prestar porque decía que eran cosas de adultos o así. Y si sonaba o así nos daba miedo agarrarlo porque él nos decía eso, que eran cosas de adultos y no lo agarráramos. A pesar de que la mayoría de los menores hablan solo algunas palabras de la lengua de sus padres, en las escuelas también trabajan maestros indígenas para motivarlos a no olvidar sus orígenes. Luis Besa, Noticieros Televisa.